Entonces, muy buenos días a todos y todas. Damos iniciada la tercera feria de investigación e intervención de estudiantes y egresados de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Agradecemos su interés y tiempo por acompañarnos en este encuentro. Como Facultad de Psicología UDD, esperamos que sea de gran interés y los invitamos a participar activamente. Antes de comenzar con las presentaciones del día de hoy, dejo con ustedes a Bárbara Gálvez, directora de la carrera de Santiago, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Así que, Bárbara, te escuchamos. Gracias, Romina. Buenos días a todas y todos. Sean muy bienvenidos a este primer día de nuestra tercera feria de investigación e intervención de estudiantes y también egresados de nuestra Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Este encuentro tiene por objetivo mostrar a la comunidad los diferentes proyectos de investigación e intervención que realizaron los estudiantes y alumnos de nuestra facultad para así seguir impulsando la importancia del área de la investigación. Esta es nuestra tercera versión y estamos muy contentas de cómo ha ido creciendo el interés por participar de este encuentro. En estos 25 años de historia ya de nuestra facultad, la investigación y el desarrollo del conocimiento han sido parte fundamental, un pilar de la formación de nuestros estudiantes. Antes de comenzar, agradecemos a todos y todas aquellos estudiantes y egresados que van a participar en esta oportunidad. Tenemos planificadas para ustedes dos jornadas de presentación organizadas en diferentes paneles temáticos, así que esperamos puedan disfrutar de este encuentro y que sea un espacio de reflexión y de diálogo fructífero. Espero sea una excelente jornada llena de entusiasmo y participación por parte de todos ustedes a través de preguntas y comentarios que puedan enriquecer a nuestros expositores. Para eso contamos con la participación de nuestras moderadoras, Romina y María Ignacia, quienes guiarán la feria estos 2 días. Muchas gracias a todos y todas y que disfrutemos de estas 2 jornadas de presentaciones que estamos por comenzar. Súper. Agradecemos las palabras de Bárbara Gálvez, directora de la carrera de sede Santiago. Así que a continuación daremos el inicio al panel 1 de este primer día, el cual consta de 4 exposiciones en donde contaremos con la participación de Florencio Ryan, Martina Haynes, Gina Bravo y Sofía Soto, perdón. Recuerden que cada expositor tendrá 15 minutos para exponer y la ronda de preguntas se realizará al final, terminadas las 4 exposiciones. Invitamos a todos los asistentes a que vayan dejando sus preguntas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas en el menú del Zoom, las cuales serán leídas a la ronda de preguntas. Entonces, comenzamos entonces con la exposición de Florencia, la cual tiene por título Desgaste por empatía de los trabajadores y trabajadoras de ritos y ceremonias del Parque del Recuerdo. Así que, Flo, quedas con tú con la palabra. Muchas gracias, Romina. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por darse el tiempo de escucharme y de participar en esta investigación. Hoy les vengo a presentar, como ya comentaron anteriormente, mi investigación que consta de Desgaste por empatía de los y las trabajadores de ritos y ceremonias del Parque del Recuerdo. Entonces, para contextualizar, en primer lugar, hay que entender qué es el Parque del Recuerdo. Si bien muchos saben, el Parque del Recuerdo es un cementerio que cuenta con 42 años de experiencia. Este cuenta específicamente con 3 cementerios ubicados en distintas comunas de la región metropolitana y su propósito es ser un espacio de encuentro espiritual para las familias y comunidad con sus seres queridos fallecidos. Dentro de este lugar trabajan 125 asistentes de servicio, quienes tienen la labor de estar en terreno y en contacto directamente con las familias de los fallecidos. Dentro de estos 125 asistentes de servicio, encontramos que cada uno tiene un rol específico, o sea, di existen distintos cargos. Uno de los cargos es el de ritos y ceremonias, que va a ser en donde yo me voy a enfocar en esta presentación y donde me enfoqué en toda mi investigación. ¿De qué consta el cargo de ritos y ceremonias? Está principalmente compuesto por diáconos, oficiantes laicos y anfitrionas. Para contextualizar un poco más, son principalmente los que están realizando la ceremonia cuando uno va a un funeral. Entonces, ¿cuál es el problema? Estos trabajadores que están constantemente directamente relacionados con las familias de los fallecidos realizando ceremonias, podemos dar cuenta que están constantemente en relación con situaciones de muerte. Su labor implica trabajar con familias que pierden a un ser querido y visualizan claramente mucho sufrimiento y mucho dolor. Según Zamponi, es inevitable por cualquier persona
que no se genere empatía de forma espontánea por quien está sufriendo. Más aún cuando alguien está experimentando una situación similar, como por ejemplo estar visualizando una ceremonia de un hijo y yo sentir que esto le podría estar pasando a mi hijo. Ahí se genera mayor empatía todavía. Entonces, según Figley, que es uno de los principales autores de desgaste por empatía que vamos a ver más adelante, comenta que si es que aparecen estas situaciones como identificación con la situación que vive la familia, la necesidad de atender a la persona que sufre, o sea, necesidad de ayudarla, de acompañarla, debido a que claramente se genera una sintonía con estas emociones y la necesidad también de mitigar el dolor de las personas, se podrían generar dos temáticas. En primer lugar, se podría generar satisfacción por compasión. Y la satisfacción por compasión se refiere a que yo empatizo con el dolor de la otra persona, pero intento realizar una labor que la pueda ayudar. En este caso, estaría haciendo realizar la ceremonia con el mayor cariño y amor posible para que sea única para esa familia. Pero por otra parte, si la persona no es capaz de poder separar sus emociones y se identifica con el dolor de las familias, en una constante podría generar desgaste por empatía, que es un factor muy riesgoso para nuestra salud mental, que lo vamos a ir viendo más adelante. Cabe destacar que si es que existe solamente una situación traumática, ¿a qué me refiero con traumática? Como muy dolorosa y que se relaciona directamente con alguna experiencia pasada de la persona que está realizando la ceremonia y se relaciona, se siente identificada, esto podría generar automáticamente desgaste por empatía. Entonces tenemos dos factores principalmente, una sola exposición a la situación traumática o una constante exposición a situaciones dolorosas. ¿Cómo se relaciona esto con el equipo de ritos y ceremonias? Previo a la investigación, realicé un levantamiento de necesidades para identificar qué es lo que estaba pasando con este equipo. Y algo que se repitió mucho es que me comentaban que a veces ellos llegaban con el equipo a la ceremonia y no podían contenerse las lágrimas. Otro tema muy importante es que comentaban que no podían llevar esta carga para la casa. Lo que pasaba en su trabajo se lo tenían que dejar en su trabajo porque si no, era mucho el dolor. Dentro de las investigaciones, dentro de lo que se investigó previo a profundizar en esta investigación, se dio a conocer que este tipo de temática, desgaste por empatía, en cementerios no se había realizado. No había una investigación dentro de nuestro país y tampoco existía una investigación a nivel mundial. O sea, el desgaste por empatía no ha sido estudiado en personas que trabajan en cementerios. Eso como relevancia teórica. Por otra parte, como relevancia práctica, podemos encontrar el generar conciencia sobre los riesgos que podría generar padecer desgaste por empatía. Entonces, desde aquí surge mi pregunta. ¿Cuál es la percepción de desgaste por empatía de los y las trabajadores de ritos y ceremonias del cementerio Parque del Recuerdo? Como objetivo principal, integré el conocer la percepción del desgaste por empatía de estos trabajadores y como que tengo, desde aquí se despliegan cuatro objetivos específicos. En primer lugar, conocer la percepción de empatía en relación a la labor, para principalmente luego identificar cuál es el nivel o el Perdón, ¿cuál es la percepción de empatía, de desgaste por empatía? En segundo lugar, conocer la percepción sobre la exposición a situaciones dolorosas. En tercer lugar, identificar el conocimiento que tienen en relación a los síntomas de desgaste por empatía. Y por último, y muy importante, conocer la percepción de los factores organizacionales que podrían influir en el desgaste por empatía. De manera global, voy a explicar más o menos de qué consta el desgaste por empatía y un modelo el cual va a servir para poder entender los resultados de esta investigación. Primero, ¿qué es el desgaste por empatía? Entendemos, primero que todo, que la empatía es la capacidad de poder ponerme en el lugar de otra persona y comprender lo que el otro está sufriendo, ¿ya? Entonces, el desgaste por empatía se produce primero cuando se produce empatía. Y esto tiene relación con un desgaste mental o psicológico debido a empatizar demasiado con el dolor de otra persona. Es importante destacar que la empatía, por otra parte, tiene distintas características.
Y para que se produzca empatía deben estar activados estos tres elementos: el cognitivo, el comprensivo y el comunicativo. Ahora vamos a explicar un poco el modelo que va a permitir analizar y va a permitir comprender si es que los trabajadores de ritos y ceremonias del Parque del Recuerdo padecían o no, o cuál era su percepción de desgaste por empatía. En primer lugar, ¿qué es lo que debe pasar? Debe existir una exposición con el cliente. En este caso sería exponerse a la familia, a la ceremonia. En segundo lugar, debe existir un interés empático. Yo comprendo por qué la otra persona podría estar teniendo dolor. En tercer lugar, debe existir habilidad empática. Habilidad empática es cuando yo genero una acción. Por ejemplo, estaría haciendo que estos trabajadores de ritos y ceremonias mentalmente piensen que van a realizar la ceremonia con mucho cariño para que sea un momento único y simbólico para esa familia. En tercer punto, estaría siendo la acción, la respuesta empática. Anteriormente estábamos hablando a nivel de pensamiento, ahora vamos a nivel de acción, de realizar la ceremonia de esa manera y que la familia idealmente lo sienta. Como quinto punto, es importante que acá las personas hagan una diferencia y se separen de sus propias emociones, del dolor que está sintiendo la familia, para poder continuar con la ceremonia. Y de esta manera se puede generar satisfacción por compasión, que era el primer punto que habíamos hablado en el planteamiento del problema. ¿Cuándo estaría haciendo satisfacción por compasión? Cuando la persona se siente feliz por estar ayudando a otra persona que tiene dolor. Lo que pasa acá y lo que esta línea negra que está acá va a demostrar de que si desde ahí en adelante se producen otras sintomatologías como el 7, el 8 y el 9, son fundamentales para que se pueda padecer desgaste por empatía. Entonces, si es que la persona se mantiene acá en satisfacción por compasión, excelente. Es muy efectivo, es muy bueno para la salud mental. Pero si la persona comienza a conectarse con los sentimientos de las familias, se empieza a generar estrés por compasión. Si es que se genera estrés por compasión, se podría también aumentar por una exposición prolongada el aumento a padecer desgaste por empatía. Y como último punto, que va por separado al 7 y el 8, podría padecer, si es que la persona identifica algún dolor similar de la familia, como por ejemplo falleció la madre o el padre de una persona, y a la persona que está realizando la ceremonia también hace muy poco tiempo tuvo una situación muy traumática del fallecimiento de su padre o madre. Esto va a generar recuerdos traumáticos, recuerdos de mucho dolor, y automáticamente se podría generar el desgaste por empatía. Entonces, por otra parte, en relación al diseño metodológico, debido al tiempo que tengo para realizar esta presentación, me voy a enfocar principalmente en explicar por qué realicé esta investigación de manera cualitativa y no cuantitativa. En una revisión desde toda la teoría y las distintas teorías que existían en base al desgaste por empatía, se pudo visualizar e identificar que las personas, antes de padecer desgaste por empatía, utilizan mecanismos de disociación. Entonces, ¿qué hubiese pasado si es que hubiésemos realizado esta investigación de manera cuantitativa, aplicando test? Posiblemente los resultados habrían estado alterados debido a estos mecanismos de disociación que podrían tener estas personas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al realizar una investigación de manera cualitativa, vamos a profundizar y se da el espacio de poder conectar con la persona para profundizar en las distintas áreas de lo que podría estar pasando en su trabajo, realizando preguntas que claramente profundicen en el tema. Las consideraciones éticas también las voy a nombrar, las voy a mostrar solamente aquí, no las voy a nombrar debido al tiempo que tenemos para realizar esta presentación. En base a mis resultados de estudio, se desplegan desde aquí tres codificaciones axiales. En primer lugar, como fenómeno central se encuentra la identificación con las familias en el proceso de ceremonia, una temática muy comentada por estos trabajadores. Entonces,
Los trabajadores comentaban que se identificaban constantemente con las familias en este proceso de ceremonia y una de estas causas principales era por la percepción de emociones del otro, por comprender las emociones del otro, porque percibían el sufrimiento ajeno como propio y además se encontraron bajas habilidades para poder separarse de las emociones de las familias. Esto claramente también se ve influido por factores de riesgo y factores protectores que presentaban estos trabajadores. Los factores de riesgo estarían siendo la percepción de alta empatía de estas personas, la baja formación profesional que entrega el Parque del Recuerdo y la exposición constante a situaciones dolorosas. Por otra parte, tenemos factores protectores que podrían apaciguar el desgaste por empatía, que estaría siendo el apoyo de los compañeros de trabajo, ya que ellos comentaban que realizaban reuniones diarias con todos sus compañeros de trabajo para hablar sobre esta temática y poder contenerse. Y además comentan que tienen una sensación de ayuda y logro, que esto se podría traducir en satisfacción por compasión. ¿A qué me refiero con sensación de ayuda y logro? Ellos comentan que estaban muy felices y se sentían muy felices luego de realizar una ceremonia y sentir que ayudaron a las familias. Continuando con la segunda codificación axial, como fenómeno central se encuentra la necesidad de espacios de cuidado para los trabajadores y ritos y ceremonias del Parque del Recuerdo. Esto principalmente a que debido a las entrevistas realizadas se dio cuenta que existe una inexistencia de supervisión profesional. ¿A qué me refiero con esto? A que no existen psicólogos profesionales que estén acompañando a personas dentro de este proceso para poder guiarlos de manera adecuada, sino que solamente su apoyo, como comenté en la codificación axial previa, estaba siendo principalmente con los compañeros. Y además los trabajadores comentan que tienen mucho conocimiento sobre la psicología y sus beneficios. Entonces, ellos también comentaron en la entrevista, nosotros necesitamos supervisiones, porque solamente nos apoyamos con nuestros compañeros. Entonces, desde acá se ven distintas acciones que ellos estaban realizando y distintas acciones que uno podría requerir acá. Primero, como había comentado anteriormente, se requiere un diseño e implementación de estrategias efectivas de cuidado que fomente principalmente mayores herramientas profesionales, como por ejemplo, generar mayores instancias de conversación y contención, generar espacios de desconexión, supervisiones profesionales y talleres. Y siguiendo con la última codificación axial, se pudo encontrar que existe gratificación por el trabajo con las familias que sufren la pérdida de un ser querido, muy similar a lo que es satisfacción por compasión. ¿Cuál es la causa principal de esto? Estos trabajadores comentaban que tienen un trabajo, este trabajo es desafiante y único. Este trabajo les genera mayor conciencia de vida. De hecho, esto mismo les ha generado cambios de perspectiva dentro del trabajo y en su propia vida. Comentaban también en las entrevistas que ahora, al visualizar a veces el fallecimiento de un niño o de una niña, podían valorar aún más a sus hijos y a sus hijas. Valoraban más su propia vida. Se les disminuía la irritabilidad porque estaban con mucho más cariño y con mucho más amor hacia sus familias, disfrutando mucho más de la vida. O sea, resumidamente podríamos hablar de que aumentaba el valor de la vida. Por otra parte, se ve también que existe un factor protector que mantiene esta gratificación, que es el reconocimiento que tienen las familias hacia la persona que realiza la ceremonia, o sea, hacia las personas de ritos y ceremonias. Y además que tienen una percepción positiva del equipo de trabajo. Esto va a generar en ellos y ha generado en ellos el esfuerzo y se mantiene el esfuerzo por generar una ceremonia única. Comentan que gracias a estas felicitaciones que tenían por las familias, ellos empezaban a ser más cuidadosos y además les generaban pasión por entregar mayor palabras de aliento. Por último, y para ir finalizando, en relación a mis discusiones y conclusiones, voy a ir comentando ciertas temáticas que no fueron mencionadas en el marco teórico por la misma temática de tiempo, pero en primer lugar, lo estudiado coincide con la investigación de Zamponi. ¿Qué comenta Zamponi? Zamponi comenta que
las personas que trabajan en ritos y ceremonias dentro de los cementerios contienen una labor única y simbólica. Y esto fue visto textual dentro de las entrevistas realizadas a las personas. Como segundo punto, todos y todas las personas que fueron entrevistadas fueron capaces de percibir a nivel cognitivo las emociones de la familia. Lo que varía es el contagio emocional. Habían personas que se contagiaban más fácilmente emocionalmente con las sensaciones de la familia y otras que utilizaban mayores mecanismos de disociación. En general, se presentan los tres elementos de empatía, que esto es muy importante tener en cuenta porque desde acá podemos hablar de que sí se podría producir como factor de riesgo desgaste por empatía. En tercer punto, además se dio cuenta de la relevancia de la empatía como factor vital para este trabajo, porque recordamos que la empatía es la capacidad de comprender e interpretar lo que le pasa a otra persona. Claramente este es un trabajo que requiere de este tipo de fenómeno. Cuarto, la capacidad de poder separarse de las emociones de los clientes varía dependiendo de la ceremonia. Esto me refiero a que principalmente habían ceremonias en donde las personas no se identificaban con las familias porque finalmente habían ceremonias que eran más frías. Entonces, eso iba a depender de la intensidad que era la ceremonia y la intensidad con la que venía la familia para que también la persona que realizaba la ceremonia se identifique o no con la familia. Como quinto punto, existe un bajo apoyo en los líderes en relación a lo psicológico como las prácticas de supervisión profesional. En sexto punto, tres de cinco entrevistas tienen prácticas de autocuidado a través de la oración. Como por ejemplo, las personas que tienen creencia cristiana, que es vista como, lo ven como un apoyo, y esto va a colaborar claramente a la satisfacción por compasión. Sin embargo, sería muy relevante que quienes no practican esto lo realicen en base también a sus propias creencias. Y además, se ve que existe como factor protector supervisiones de los compañeros a través de trabajo. Por último, en base a esta diapositiva, estudios revelan los beneficios de la importancia de la supervisión profesional, que también fueron comentados por los mismos trabajadores. En séptimo punto, los trabajadores se sienten a gusto por realizar la labor, lo que podríamos estar hablando de la percepción de satisfacción por compasión en relación al modelo de Figley. ¿Cuáles son los factores que influyen en esto? La motivación para atender a las familias, los cambios de la perspectiva de vida, la disminución de la irritabilidad y el reconocimiento de las familias que aumenta la sensación de logro. Como octavo punto, los factores relacionados con la literatura que se vieron en los resultados y en las entrevistas son los niveles altos de empatía, las altas horas de exposición ajeno, las insuficientes prácticas de supervisión, la identificación con los clientes y la dificultad para separarse de las emociones con los clientes. Y por otra parte, como factores protectores relacionados con la literatura investigada, son los altos niveles de satisfacción por compasión, el apoyo de los compañeros, el alto trabajo en equipo que tienen estos trabajadores y las prácticas de autocuidado de forma frecuente. Como contraindicaciones de esta investigación, se da a conocer que no se encontraron síntomas de desgaste por empatía. Tanto que esto para la investigadora fue sorprendente, porque sí hubo una expectativa de lo que se podría encontrar. Solamente se encontró un aumento de sensación de alerta, que es parte de la sintomatología de desgaste por empatía, en dos de los cinco trabajadores que fueron entrevistados. En base al modelo de Figley, que hablamos anteriormente, entonces no hay desgaste por empatía. Se cumplen solamente 6 de los 10 pasos de desgaste por empatía y lo que sí hay es satisfacción por compasión. En síntesis, se ve que estas personas tienen una exposición a factores de riesgo importante, que es necesario tomarlas en cuenta para realizar prácticas de prevención y prácticas de promoción para poder mantener la satisfacción por compasión. El objetivo general de se cumple y los objetivos específicos también. Dentro de las limitaciones de esta investigación se pudieron encontrar la falta de profundización de los factores organizacionales debido a que no se tuvo la oportunidad de poder entrevistar a los líderes, lo que habría sido muy importante para identificar esta temática. Como aporte, se ve que existe mayor conciencia a la organización y además se entrega la importancia de generar estas prácticas de prevención y promoción que había nombrado anteriormente. Por último, nuevas líneas de investigación podrían relacionar el desgaste por empatía con otra de las áreas
otros de los cargos de los trabajadores de ritos y ceremonias, como por, perdón, de las personas que trabajan en el Parque del Recuerdo, como por ejemplo los operarios de sepultación, que son las personas que bajan el ataúd. También se puede relacionar con los tipos de temperamento y el estilo de personalidad, cómo se relaciona el desgaste por empatía con los distintos tipos de temperamento y personalidad. La percepción de burnout en relación a esta misma temática, porque el burnout y el desgaste por empatía son muy similares. El desgaste por empatía es previo al burnout. Y por último, si es que existe desgaste por empatía en relaciones de pareja no saludables. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Florencia. Entonces ahora vamos con la presentación de Gina para que puedas presentar ahí, nos puedas compartir tu exposición. Ahí. Dicen si se ve. Sí, está perfecto, se ve clarito, clarito. Ya. Ya. Buenos días. Mi nombre es Gina Bravo. Les voy a presentar un seminario de habilitación profesional, el cual se llama Emergencia y Conceptos Co-construidos dentro de un proceso de psicoterapia del Servicio de Psicología Integral. Para comenzar, la formación de concepto es el proceso de adquisición de nuevo significado. Esto es el desarrollo de la significatividad de la palabra según la RAE Inihai. Hay distintas investigaciones y teorías sobre la formación de concepto, autores como Piaget, Vygotsky, Ausubel, Bernard. Estas teorías están enfocadas en el aprendizaje dentro de un contexto social, educativo y pedagógico. Por lo que se vuelve relevante poder estudiar este proceso en otros contextos que impliquen interacción, como es el espacio psicoterapéutico, ya que es en psicoterapia en que se da un ambiente propicio para la atribución de significados, resignificación de conceptos, traer conceptos que tienen sentido a la experiencia a través de la introspección y reflexión, lo que hace que el terapeuta debe ser especialmente cuidadoso en las palabras que utiliza para describir los eventos, debido a las influencias que éstas puedan tener en la elaboración de la situación. En el campo psicoterapéutico es necesario considerar que tanto el paciente como el terapeuta traen un sistema propio de construcción de significado, siendo el diálogo que ocurre entre estos el medio a través del cual se exploran o negocian nuevos significados en común. Según la terapia narrativa, contar una y otra vez la historia no solo modifica la versión en la que se presentan los eventos, sino que también ayuda a la persona a recobrar el control de su vida y modifica retrospectivamente el significado del acontecimiento. Según Guidano, construimos significados y vivimos en ellos de modo tal que cada persona porta un significado de sí misma. Esta construcción es a partir de la experiencia emocional. Los significados, o más bien el proceso de formación de conceptos, requiere de alguna manera de lo dialógico, ya que a través de la interacción es que se enriquece la experiencia. Además, el sentido de la palabra varía según la persona, el contexto, y en la interacción terapéutica, tanto el paciente como el terapeuta, los significados cobran sentido solo en ese contexto específico y solo para esos sujetos, en donde influye también su historia individual y la propia relación. Para este estudio, el objetivo general fue describir la emergencia de significados co-construidos dentro de un proceso de psicoterapia servicio de psicología integral, y los objetivos específicos fueron comprender la evolución del proceso de formación de significados, explorar las dinámicas dialógicas que se producen en la formación de significados y explorar los efectos en el paciente al emerger nuevos conceptos dentro de un proceso de psicoterapia del servicio de psicología integral. Algunas de las preguntas directrices son, ¿cómo ocurre la evolución del proceso de formación de significado en el espacio psicoterapéutico? ¿Cuáles son los mecanismos dialógicos que se producen en este desarrollo? ¿Cómo se va transformando el nuevo concepto durante la trayectoria del diálogo dentro de un proceso de psicoterapia? Aquí en la metodología, este estudio ocupa un paradigma constructivista con un diseño metodológico cualitativo, ya con una perspectiva dialógica y de microproceso. Es un estudio transversal y exploratorio. Para la muestra se utilizó un muestreo intencionado de un caso único, específicamente se ocupó la sesión número 4 del año 2014,
En ese entonces el paciente tenía 42 años y el terapeuta tenía una experiencia de orientación psicoanalítica cognitiva. Para re la recolección de datos se ocupó una grabación audiovisual en CD y se transcribieron extractos de esta grabación. Se ocuparon criterios de estudios de inclusión y de exclusión. Inclusión, por ejemplo, que el paciente debía ser adulto, no import sin importar género u orientación sexual, pero debe haber sido paciente al centro y haber permitido que se graben sus sesiones. Exclusión, consultantes que padecen deterioro cognitivo grave, trastornos psiquiátricos graves o sintomatología grave. En las consideraciones éticas, los principios éticos por lo que se guía esta investigación son, en primer lugar, el principio de autonomía, para la cual se proveyó a los participantes con consentimiento informado, dando cuenta de todo lo que se iba a realizar en la investigación y dejando claro que en algún punto en la investigación, si cualquier participante deseaba retirarse, podía hacerlo. En segundo lugar, en cuanto a la beneficencia y no maleficencia, que estos, ¿no es cierto?, refieren a evaluar el riesgo-beneficio que tiene la investigación y no dañar, ¿no es cierto?, a los participantes, se le informó que no tenía ningún beneficio ni tampoco ningún daño esta investigación. Y por último, el principio de justicia, esto se lleva a cabo en el estudio, ya que en la revisión y en el análisis de las sesiones psicoterapéuticas fueron observadas con respeto, los participantes del estudio pasaron por los mismos criterios de inclusión y exclusión para su selección, sin realizar diferencia alguna. Para este estudio se ocupó un análisis semiótico, guiado por un protocolo de análisis semiótico microgenético. Este contiene herramientas e indicadores de regulación del proceso semiótico. Se focaliza en los signos que están presentes en las expresiones comunicativas. El significado se distingue la acción de significar. Los complejos significados aluden a que por cada significado que emerge A, implica un opuesto no A. Y el significado focalizado, que alude al aspecto semántico del signo. También hay mecanismos semióticos que son estrategias que regulan la transformación de significado mediante la interacción dialógica. Dentro de estas se encuentran los macroorganizadores, que son, por ejemplo, los tengo que, debo hacer, signos promotor que guía la construcción de significados, circunloquio por focalización en metas por competencias, que aquí se alzan dos campos de significados opuestos. Preferencias personales, en la que hay un foco del significado debido a una preferencia personal, coexistencia armónica, calificadores semánticos confusos, como el siempre, nunca. Y están los efectos sobre la construcción de significado, en donde se encuentra el crecimiento, elaboración constructiva de significado, superación de estos, círculo cerrado, y finalmente están las dinámicas de generación de significado, en donde se encuentra la ambivalencia, la tensión, el distanciamiento y los límites. Ahí. Ya, en los resultados. Aquí les voy a leer un poco de algunos extractos que se transcribieron. Este evento se llama Davidcito y Davidzote. El terapeuta dice, ¿qué cree que habrá pasado para que usted haya vuelto a consumir cocaína? El paciente dice, mira, lo que pasa es que por las vivencias que he tenido, nunca pude aprender a llorar. Yo cuando fallecieron mis hijos no lloré. Claro, yo siento que he tenido dos caras. Yo he tenido un tipo de vivencia familiar como el Davidcito, pero el Davidcito salía a las 7 de la tarde afuera, el Davidcito se drogaba hasta más no poder, entraba a las poblaciones cual fuera y conseguía cocaína las veces que fuera, a las 3, las 4, las 5 de la mañana. El terapeuta dice, usted está pensando, si es que entiendo bien, que dentro suyo habían dos grandes estados mentales. Un estado mental que era el Davidcito, que era una persona normal, simpático, no le hacía mal a la gente. Y otra parte suya que era el Davidzote, ¿no? Que entraba a las poblaciones, que se drogaba, que tomaba alcohol. Entonces, ¿cómo entendemos estos cambios entre estos dos personajes que usted me dice que están dentro suyo? ¿Qué pasaba ahí en su mente? ¿Cómo se explica este cambio que usted tenía del Davidcito al Davidzote? Claro, yo afuera, decía el paciente, yo afuera quería demostrar una valentía que nunca la tuve. Yo luchaba con estos miedos internos que solo yo sabía que tenía.
Aquí, en este evento, el mecanismo semiótico que utiliza el terapeuta al inicio del diálogo, al preguntar, ¿qué cree que habrá pasado para que usted haya vuelto a consumir cocaína? Hay un signo promotor, creer. Este signo facilita la creación de significado y así emerge luego el campo significado A y no A, que es el Davidito, no Davidito. En este circunloquio, por focalización en metas en competencia, ya que se introduce, ¿no es cierto?, en este momento metas altas para estos dos complejos significados opuestos, eleva la ambivalencia entre ambos campos y de ahí se observa cómo va creciendo cada polo hasta que hay una superación del significado a través del campo B y no B, que es el miedo y no miedo. Gracias a la utilización del mecanismo signo catalizador por parte del terapeuta, ejerciendo así un rol vinculante entre las dos partes previamente separadas y guiando a la acción futura. Gina, disculpa, te quedan 5 minutitos. Ya, en este evento, el terapeuta dice, tu situación actual, con cómo está con su papá, que de alguna manera lo subvenciona y usted se siente o puede sentirse como un niño todavía en un cuerpo de adulto y que tiene que tender a independizarse, a fomentar su propia autonomía, depender de eso, ¿no es cierto?, es depender también de otras cosas como de droga, alcohol, para sentirse mejor, y eso es algo que es dañino, ¿me entiende? A su edad, de alguna manera, yo creo que usted también quiere, lo que me ha dicho, sentirse más libre. Bueno, aquí en este evento se ve un reforzamiento del significado con el crecimiento del campo A, ¿no es cierto?, autonomía en autonomía. Sin embargo, se entiende a rigidizar y estancar la construcción de nuevos significados por el uso reiterado de calificadores semánticos confusos y macroorganizadores, ¿no es cierto? Es como tiene que tender a independizarse, a fomentar. Entonces, esto imposibilita una superación del significado del campo A. De esto se puede concluir que la presión de las imposiciones sociales categóricas y arraigadas en las personas generan una menor flexibilidad y dificulta la formación de nuevos significados. Aquí al lado pueden ver cómo va creciendo el campo de autonomía con independencia, libertad, ser útil. Y en autonomía con la dependencia, no es cómodo. Los resultados describen la acción de los mecanismos semióticos utilizados por el terapeuta y el paciente para la emergencia de un nuevo significado sobre la experiencia psicológica del paciente. Se observa que la mediación semiótica a través de las dinámicas de tensión y ambivalencia facilita la emergencia de significados y en ocasiones rigidizan su elaboración. También se observa la influencia que ejercen las nociones arraigadas de la sociedad en la elaboración de esos significados. Se concluye que la emergencia de nuevos significados se produce desde el origen de la experiencia de la vida del paciente, por una baja tensión semiótica, adecuados mecanismos reguladores y crecimiento del campo de significado, lo que provoca un cambio en la perspectiva del paciente. También se ha demostrado que la afectividad es la principal reguladora de la construcción del significado y del trayecto que tomen, con lo que se condice con lo mencionado con los antecedentes teóricos que menciona, que la construcción de significado sea a partir de la experiencia emocional. Se aprecia que la psicoterapia es la emergencia de lo nuevo. Se puede afirmar que todas las circunlocuciones conducen a la generación de nuevos significados o a un reforzamiento de esto, en donde el terapeuta sirve de guía hacia la dialogicidad y la aceptación de la ambivalencia e incertidumbre. Esto implica que ayuda a expandir significados y promover el crecimiento de perspectivas no vistas o no dichas. Su rol no es visibilizar significados, sino ofrecerlos como alternativa. En definitiva, se describió en los análisis del proceso de emergencia de significados co-construido, dando cuenta cómo las personas construyen, mantienen y transforman significados. Por lo que se contribuye con los resultados de esta investigación al campo psicoterapéutico, tanto a sus vertientes teóricas como prácticas. Al proporcionar mayor información al marco conceptual respecto de los mecanismos de diálogo, que promueven la construcción, restringen y o potencian significado, ampliando la comprensión actual de lo que ocurre en este proceso y ofreciendo de esta manera a los profesionales de nuestra área la posibilidad de disponer de una gama cada vez mayor de información que da cuenta de la importancia e impacto del discurso empleado en el espacio de psicoterapia y de los mecanismos que facilitan la fluidez y eficacia durante el trabajo en sesión. A partir del actual estudio se abren nuevas posibilidades de intervención que sugieren continuar con esta línea de investigación. Lo que invita a desarrollar aún más el marco de comprensión en el área de la psicología clínica. Esta investigación se enfocó en un caso único de psicoterapia, por lo que quienes deseen continuar esta línea de investigación, se recomienda que abarquen más casos en relación paciente-terapeuta y que se puedan analizar varias sesiones de un mismo caso, ya que así se podrá evidenciar
de mejor manera la evolución y la transformación que ocurre en la construcción de significado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina. Entonces, damos paso a Martina para que puedas exponer y recordarles que cualquier duda, consulta, comentario o preguntas los pueden dejar en la cajita ahí en el Zoom. Así que, Marti, te damos el paso para que puedas presentar. Sí, voy de inmediato, estoy tratando de compartir la pantalla completa. Avísame si se ve. Sí, se ve. Yo te voy a avisar cuando te queden 5 minutitos. Ya, perfecto. Bueno, justo se acaba de poner a temblar, pero igual podemos seguir haciendo esto. Bueno, mi nombre es Martina Hengst. Buen día a todos, todas y todes. Hoy día les voy a hacer la presentación acerca de mi investigación, la cual consiste en los desafíos enfrentados por psicólogos clínicos, específicamente sistémicos, durante la psicoterapia con pacientes diagnosticados con un trastorno del desarrollo de la personalidad. ¿Ya? A modo de introducción, creo que es importante mencionar que yo me enfoqué desde lo que es la terapia sistémica, ¿ya? Porque hay que comprender que la terapia sistémica no solo trabaja con el paciente en sí mismo, sino que además también lo que hace es involucrar a otros sistemas, por ejemplo, el colegio, la familia, permite poder tener esta visión como multinivel y multisistémica, de manera que se puede integrar diferentes actores importantes durante la psicoterapia. ¿Ya? Es importante entender que igual el paciente, al estar integrado como en el sistema familiar, este está en constante interacción. Por ende, bueno, ahí la familia se va ajustando como a las necesidades del medio, a las necesidades de los mismos miembros de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué una familia usualmente llega a consultar a terapia? Porque por lo general uno de los miembros presenta un síntoma y ese síntoma de alguna manera u otra manifiesta una disfuncionalidad dentro como de la familia. Ahora, lo que yo quise como graficar fue que durante, o sea, dentro del espacio de terapia tenemos a quien es el terapeuta, tenemos al paciente índice y tenemos también la familia. Y estos tres sistemas, por así decirlo, confluyen entre sí de manera de que los objetivos terapéuticos se puedan ir cumpliendo, ¿cierto? Y bueno, ahí yo puse alrededor como de los diferentes sistemas cuáles son ciertas características importantes que se mencionan en la literatura. Como por ejemplo, entre el terapeuta y el paciente es súper importante que haya una buena alianza terapéutica. La alianza terapéutica no solo es un precursor para poder determinar cuándo empezar a intervenir o no, sino que además también es un factor central para lo que es el cambio en el paciente, ¿ya? La alianza terapéutica o vínculo, como prefieran llamarle, es súper determinante para la mejoría del paciente y de hecho específicamente en este tipo como de pacientes que presentan estas dificultades en la personalidad, es fundamental que se pueda llevar a cabo porque si no, de lo contrario, se pueden generar quiebres, por ejemplo, en el vínculo, se pueden generar quiebres también con la familia, puede existir deserción, existen dificultades con la adherencia a la terapia. Entonces, algo fundamental y que se da en forma transversal en la literatura es el tema de el rol que cumple la alianza terapéutica entre el paciente y el terapeuta. Por otro lado, como les había comentado, las familias por lo general llegan a consultar porque existe un síntoma que por lo general genera mucho malestar, mucha disfuncionalidad, tiende también a generar mucho desgaste emocional. Y bueno, esta experiencia hace que sea muy, ¿cómo decirlo?, que las familias lleguen muy quemadas también a la terapia, con mucha incomprensión también, de repente no saben cómo abordar a sus hijos o hijas con este tipo de dificultades en la personalidad. Entonces, es bien desgastante para las familias, para los hermanos también, hermanas como de estos pacientes. Y bueno, esto hace que sea súper desafiante igual el tema de la intervención y del proceso psicoterapéutico en sí. ¿Ya?
Por otro lado, es importante mencionar que en terapia lo que se busca igual como poder delimitar, sobre todo con este tipo de pacientes, es qué es lo que es normativo y qué es lo que no es normativo respecto al desarrollo de una persona, ¿ya? Y lo otro igual que es súper importante poder realizar una intervención temprana, sobre todo en este tipo de pacientes que presentan estas dificultades, porque si no existe la posibilidad de que más adelante ciertas conductas de riesgo que puedan ser o dificultades para integrar la información o dificultades en el vínculo puedan terminar cristalizándose y finalmente que efectivamente se termine consolidando un trastorno de la personalidad en la adultez temprana. ¿Ya? Eso a modo muy general, creo que es súper importante igual mencionar el dilema que existe acerca de si es que podemos hablar acerca de personalidad como tal en lo que es el periodo de la infancia y adolescencia. Ya la literatura, por ejemplo, habla mucho de la estigmatización que existe y, ¿cómo así decirlo?, el cuidado que tienen de repente los terapeutas para utilizar efectivamente este diagnóstico como tal, porque entendemos que eso igual conlleva todo un prejuicio de por medio, cargar con este estigma. Entonces, dentro de las investigaciones que se han realizado en términos cuantitativos, hubo una investigación en Bélgica y Países Bajos que menciona que de una totalidad de terapeutas, solo un 57,8% reconoce que efectivamente sus pacientes hay un trastorno de personalidad. Sin embargo, de esa cantidad, solo un 8,7% diagnostica per se y trabaja en ese diagnóstico. ¿Ya? Lo cual creo que es súper interesante poder hacer como el contraste de la cifra de la cantidad de personas que realmente ven dificultades en la personalidad en sus pacientes versus las personas que genuinamente se enfocan en trabajar en base a este diagnóstico. Ahora, por otro lado, creo que es súper importante comprender que la personalidad no es algo que se construye de la noche a la mañana. La personalidad tiene un sentido de tipo evolutivo, como que funciona a lo largo de lo que es el desarrollo del paciente. Y es súper importante comprender que la personalidad está compuesta de diferentes constructos, de diferentes aspectos que la componen, que entre ellos está lo que es la dotación genética, la predisposición genética, que es heredable por lo demás, sumado también a lo que son las experiencias de vida y bueno, la madurez que uno va desarrollando a lo largo de estas. Y finalmente, factores ambientales externos que pudieran impactar también en cómo uno va consolidando estas experiencias. ¿Ya? Entonces, dicho esto, les voy a hablar acerca como de los objetivos planteados para poder abordar mi investigación, en donde como objetivo general, bueno, se buscó analizar principales desafíos enfrentados por psicólogos clínicos sistémicos durante la práctica clínica con pacientes adolescentes diagnosticados con un trastorno del desarrollo de la personalidad. ¿Ya? Y de esto se desprenden los objetivos específicos en donde se busca describir la experiencia clínica de los psicólogos clínicos sistémicos, ya durante el proceso psicoterapéutico, caracterizar, perdón, aspectos facilitadores para la práctica clínica y por último identificar cuáles son las dificultades percibidas por los psicólogos a la hora de llevar a cabo el proceso psicoterapéutico con pacientes con un diagnóstico del trastorno del desarrollo de la persona. ¿Ya? Bueno, el método utilizado está basado en un enfoque cualitativo, ¿ya? Esto quiere decir que nos basamos mucho como en la realidad subjetiva de las personas que vamos a utilizar como participantes. Y bueno, específicamente se eligió un diseño fenomenológico porque aquí lo que nos interesaba era poder abordar las experiencias de los terapeutas, ¿ya? En mi caso, para los participantes se utilizó una muestra no probabilística intencionada en cuanto a una máxima varianza de años de experiencia, ya en donde el mínimo de experiencia que tuvo una participante, o sea, que tuvo el mínimo de experiencia que tuvo una de las participantes fue 2 años y el máximo de experiencia de la participante con más años en el área era de 20 años. Ya, por ende, ese fue como el criterio de máxima varianza. Y bueno, por
por casualidades también pasó que hubo un gran abanico como de contextos en los que se desenvolvían los participantes, en donde, claro, teníamos personas que solamente habían atendido en consulta privada, pero por otro lado también teníamos personas que habían, por ejemplo, trabajado en un CEFAM o habían participado en lo que es la red Sename. Entonces ahí se fueron encontrando con diferentes contextos a la hora de hacer clínica igual. Ya en cuanto a los instrumentos, bueno, se confeccionó una entrevista semiestructurada, ya basada en lo que son las preguntas directrices. Y bueno, para las consideraciones éticas, obviamente se utilizó un consentimiento informado, en donde a los, o sea, perdón, a los participantes se les consultó, ¿cierto?, si querían participar con esta investigación, en donde se iba a resguardar su confidencialidad, pudiendo retirarse cuando quisieran de la investigación, si es que lo estimaban conveniente. Y bueno, uno de los aspectos igual súper importantes que creo que es importante mencionar respecto a la persona que está investigando esto, es que hay que tener muy en mente como el concepto de la competencia, como poder comprender igual cuáles son los sesgos que uno puede tener como psicólogo o en potencia. Y bueno, también poder comprender igual cuáles son las limitaciones que uno tiene para poder analizar este fenómeno. Eso en cuanto a las consideraciones éticas. Ahora, en Martín. cuanto al procedimiento, bueno, se hizo un contacto directo con con las participantes, ya en donde, bueno, dependiendo del caso, fue a través de correo, en forma presencial, por teléfono o redes sociales. Y bueno, una vez hecho el contacto, lo que sucedió fue que se citó una entrevista presencial y en el caso de aquellas que no pudieran en forma presencial, se citaron a través de la plataforma Meet y la investigación, o sea, perdón, las entrevistas fueron realizadas en un tiempo promedio de 45 minutos. Ya, bueno, para el análisis de las entrevistas se utilizó el método de comparación constante, el cual, bueno, se utiliza en teoría fundamentada. Y igual se hizo uso como de la codificación abierta para poder ir identificando aquellos extractos de información relevante en las entrevistas y así poder como ir de a poquito categorizando estos hallazgos. En Martín, cuanto te como quedan al... 5 minutos. ya, en cuanto a los resultados, se hicieron 4 categorías distintas respondiendo a lo que son las preguntas directrices, en donde nos encontramos con aquello que habla acerca de la descripción de la experiencia clínica por parte de los terapeutas, cuáles son las diferencias acerca de abordar un paciente con un trastorno de personalidad, o sea, con un trastorno del desarrollo de la personalidad versus otras dificultades en salud mental, se abordaron también facilitadores para la terapia y finalmente aquellos desafíos durante la terapia. Ya, bueno, en estricto rigor, se coincidió que efectivamente el proceso psicoterapéutico es mucho más complejo, producto de que hay que hacer mucha contención en crisis, como estar constantemente apagando incendios. También pasa mucho que estos procesos psicoterapéuticos son bien extendidos en el tiempo, o sea, por lo menos 1 o 2 años para poder lograr cumplir con los objetivos. Y lo otro, igual que se ve harto en juego y que lo había mencionado en un principio, es el tema de la adherencia. Ya estos pacientes tienden a tener dificultades con la adherencia, lo cual igual está bien relacionado con el vínculo que se pueda generar con el terapeuta. Ya respecto a la misma experiencia clínica, pero ya enfocándome más como en las características referidas al terapeuta, creo que es súper importante entender que las intervenciones que se tienen que hacer son muy desde la empatía, desde la validación también de las emociones, pero por sobre todo, algo muy importante es el tema del uso de la mentalización como herramienta central a lo largo de toda la terapia para poder abordar a estos pacientes, y no solo a los pacientes, sino que también a los padres, porque muchas veces cuesta mucho esto como de metabolizar lo que le está pasando al paciente o a la otra persona, poder leer como estos estados mentales. Entonces, claro, ahí el terapeuta tiene que estar constantemente haciendo este ejercicio y bueno, esa es una de las competencias que tiene que desarrollar para poder abordar en forma exitosa a un paciente de este tipo. Ya lo otro que igual se mencionó es que existe harto agotamiento por parte del terapeuta. Tienden a ser pacientes que agotan bastante, pero no tanto por el paciente en sí, sino más bien por el tipo de desborde emocional que traen,
son pacientes que sufren mucho, son pacientes que viven las cosas en forma bastante intensa, entonces ahí hay que estar constantemente haciendo como este ejercicio de no solamente ir como escuchando empáticamente e ir interviniendo empáticamente, sino que además también ir modulando también lo que a uno le pasa. Y que bueno, eso tiene harta relación también con el tema de la resonancia o conocido en terapia psicoanalítica como transferencia, que tiene harto que ver con qué es lo que le pasa a uno como persona del terapeuta, lo cual es algo que en la totalidad de las entrevistas se mencionó como un punto importante a revisar. Ya, para ir rapidito en cuanto a diferencias con otros diagnósticos, bueno, hay aspectos transversales que se dan en la mayoría de los pacientes, que es que hay una historia de vida muy difícil, de repente pueden haber situaciones de trauma, dificultades con el vínculo en forma temprana, también se da que hay muchas dificultades con las conductas, tienden a ser pacientes que están muy expuestos a conductas de riesgo y que caen reiteradamente en esto cuando de repente pasan por momentos como de inestabilidad emocional o como de crisis. Y bueno, lo otro igual que es súper importante y que les había comentado es que estos pacientes sufren mucho, tienen un nivel de angustia muy grande, por ende, debido como a este funcionamiento que tienen, es que los cumplimientos de objetivos de repente no se dan en el periodo o la forma en la que uno le gustaría como terapeuta. Y bueno, las devoluciones que uno tiene que ir haciendo como intervención igual deben ser en un momento súper preciso, ¿ya? Porque estos pacientes tienden de repente a sobreinterpretar las cosas o a poner una interpretación que de repente uno no quiere hacer. Por otro lado, los facilitadores para la terapia nos encontramos con que el encuadre y el poner todo lo que son como reglas preestablecidas sirve mucho. O sea, el paciente lo que más necesita es certidumbre. Entonces, el encuadre es un gran facilitador, sobre todo el tema de la alianza, el vínculo terapéutico, como les había mencionado, y también mantener una comunicación directa entre sesiones. Y bueno, por otro lado, igual involucrar a la familia, eso es obligatorio, y también algo súper importante que es el trabajo multidisciplinario, es decir, a estos pacientes por lo general hay que derivarlos para que puedan estabilizarlos con fármacos y que de alguna manera u otra este trabajo en conjunto pueda impactar en forma positiva en los resultados de la intervención. Ya y finalmente los desafíos encontrados durante la terapia, como les había comentado, hay muchos síntomas en el grupo familiar, de repente hay mucha incomprensión, hay mucho caos, entonces tiende a haber un desgaste, los papás muchas veces se encuentran cortos como de habilidades, de pareciera ser que no tienen los recursos para poder abordar a este paciente, ¿cierto? Y bueno, de repente muchas veces pasa que los padres tienden a tener igual un funcionamiento muy parecido, lo cual eso igual es un gran desafío para el terapeuta para poder abordar también este sistema. Y bueno, por otro lado, respecto al paciente, es que puede presentar muchas veces dificultades en la integración, ya que tienden a ver el mundo en polaridades. Debido al tiempo no voy a poder como detenerme mucho como en los relatos de las entrevistas, pero bueno, ya para terminar con el tema de la discusión y las conclusiones, bueno, de todas las entrevistas que se realizaron, que fueron 5 en total, todas coinciden en lo que en la literatura se habla acerca del vínculo, de la importancia que esto tiene. Para poder como darle continuidad al proceso y además también lograr el éxito de la terapia. Y lo otro igual, que es súper importante, el involucrar a la familia, ¿ya? Poder mentalizarla, entregarle recursos, se da mucho esto del desgaste emocional, también poder contenerlos, al igual que a los pacientes. Y bueno, el tema de que todas estas cosas se van sumando hace que sea una experiencia compleja para una persona que a lo mejor no tiene tanta experiencia en lo que es la clínica infanto-juvenil, ¿ya? Bueno, en cuanto a las limitaciones que se pudieron encontrar, es que si bien yo trabajé con el enfoque sistémico, creo que es un enfoque bastante limitado porque se podría haber agregado otros enfoques, como ya más lo cognitivo-conductual, entendiendo que hay terapias específicas para personas que tienen, por ejemplo, un trastorno límite de personalidad, como la
la DBT, por ejemplo, o ya técnicas de más tipo cognitivo-conductual. Entonces, creo que en este sentido, si bien la terapia sistémica permite poder como comprender el fenómeno, no sé si es lo más adecuado o es lo único que se puede utilizar para poder abordar en forma exitosa las dificultades que presentan o los desafíos que se presentan abordando este tipo de pacientes. Y bueno, respecto como a preguntas hacia futuros estudios, creo que es súper importante, como les había dicho, abordar otros enfoques y además también evaluar efectivamente cuáles son las variables que poco a poco van cobrando mayor importancia para poder lograr un impacto en la mejoría del paciente. Porque sabemos, por ejemplo, que está la familia por un lado, el tema de la adherencia, el vínculo, pero ya, ¿cuál de todas estas cosas que acabamos como de visualizar son las que finalmente terminan influyendo principalmente en el proceso psicoterapéutico? Y bueno, creo que es súper importante hacer como esta observación o disclaimer, que si bien uno puede comprender esto como información muy valiosa, sobre todo si es que uno no tiene mucha experiencia al respecto, es importante comprender que la información debe adecuarse al contexto, debe adecuarse también como a las necesidades y a la realidad del paciente, ya porque creo que tiende a pasar mucho, y creo que es un miedo bien fundamentado, el hecho de que no queremos perpetuar estereotipos de salud mental, ¿ya? Creo que hay que hacer harto énfasis en que esto es un trastorno del desarrollo de la personalidad y que así como puede terminar consolidándose a futuro, también se puede revertir o se le pueden entregar herramientas al paciente para que pueda desarrollar formas más adaptativas de lidiar quizás con la angustia o poder adaptarse al medio. Ya creo que eso es como lo más importante a considerar en esta investigación. Y eso, hasta ahí nomás lo voy a dejar. Gracias por su atención. Excelente, muchas gracias Martina. Damos entonces paso a Sofía para que nos presentes tu exposición. Ahora voy a compartir pantalla, me avisan por favor. Sí se ve. ¿Y ahora sí? Sí, se ve perfecto, Sofía. Bueno, buenos días. Mi nombre es Sofía Botochel, soy psicóloga egresada de la Universidad del Desarrollo y hoy día voy a presentar lo que fue mi proyecto de tesis, que es la estrategia psicoterapéutica en niños y adolescentes con adicción a los videojuegos en Chile. Para comenzar, es necesario hacer un poco de contextualización y aclarar que en las últimas décadas los seres humanos se han tenido que adaptar a lo que es el gran avance tecnológico, lo que ha producido diversos cambios en los estilos de vida de las personas y uno de ellos es el uso de los videojuegos. Hay diferentes definiciones para lo que es los videojuegos, sin embargo, todos concuerdan en que es un juego que requiere de un dispositivo electrónico para que interactúen uno o más personas en una plataforma con tecnología informática. Bueno, con el tiempo han alcanzado una relevancia cultural, económica y social, siendo una importante innovación tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? En los países más desarrollados, un gran número de personas le dedica bastante tiempo de ocio a los videojuegos, y es por esto que la industria de los videojuegos es una de las más importantes actualmente, ya que tiene un mayor consumo en la población. O sea, la gente le dedica el tiempo de ocio, la mayor parte del tiempo, a jugar a los videojuegos. En Chile, alrededor de 8 millones de personas son jugadores de videojuegos.
El 46% tienen aproximadamente entre 6 y 25 años. El 18% de estos niños le dedica más de 3 horas a jugar a los videojuegos durante el día. Y el 63% juegan con otras personas, ya sean conocidas o desconocidas. Los juegos más jugados, conste, son Call of Duty, League of Legends y el FIFA. Ah, y el Candy Crush. Bueno, los videojuegos cuentan con valoraciones contrapuestas. ¿Qué quiere decir esto? Las valoraciones positivas que se le dan a los videojuegos son que, por una parte, facilitan el aprendizaje en contextos educativos, despliegan habilidades motrices, creativas, el razonamiento lógico, matemático, deductivo y memorístico, y entre otros más. Y además se utilizan las terapias de TEPT, de trastorno de estrés postraumático, como siendo una herramienta de estimulación emocional. Entonces sirven para la terapia de este diagnóstico. Y si bien el uso de estos aporta en algunos aspectos, como los mencioné anteriormente, se han visto algunas consecuencias negativas, tales como la disminución del tiempo destinado a lo académico, a lo laboral, alteraciones en el sueño, y podría incrementar el estrés y disminuir el bienestar psicológico. Entonces, esas serían las valoraciones positivas y negativas. Ahora, es tan importante esta temática que en 2018 la Organización Mundial de la Salud consideró la adicción a los videojuegos como un desorden de la salud mental. Y es por esto que fue ingresada y definida en la 11ª edición de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que es la CIE-11, que aún no ha sido publicada, pero está considerada dentro de ella. Y se define como, bueno, la CIE-11 define la adicción a los videojuegos como un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente que puede ser en línea o no. Y los criterios que se tienen que cumplir son que hay un deterioro del control sobre el juego, es decir, de la intensidad del juego, la frecuencia del juego, que hay un incremento en la prioridad dada al juego, o sea, la importancia que se le da a este, y que hay una continuación, un incremento, pese a tener consecuencias negativas, o sea, que la persona sea consciente de que esto tiene implicancias negativas para su salud, pero que aún así lo sigan consumiendo. Y por último, esto tiene que ser en un periodo de 12 meses consecutivos. Ahora, los instrumentos de medición para poder definir o no si es que hay una adicción a los videojuegos, hay ciertos instrumentos, pero hay muy pocos en que se considera la población infanto-juvenil, o sea, hay muchos de adolescentes, pero muy pocos de niños. Incluso deben haber como una escala en la que encontré en la literatura, que es de niños. Y bueno, estos instrumentos son el Internet Gaming Disorder Scale, el cuestionario de adicción a Internet y a los videojuegos para adolescentes, la escala de adicción al juego para adolescentes, y por último, el test de dependencia de videojuegos. Un poco de resumen respecto a la etapa evolutiva en la que se enfoca este estudio, que la niñez media, según Papalia, va desde los 6 a los 11 años. El pensamiento que tienen aquí los niños es lógico y concreto, y la socialización es primordial, ya que comienzan a formar sus primeras amistades, los primeros lazos. Y por otro lado, la adolescencia va desde los 11 a los 20 años, la influencia de los pares es primordial, y esta etapa se caracteriza por estar en la búsqueda de la identidad, y también se evidencian unos marcados rasgos de irritabilidad e impulsividad en esta edad. Y por último, la intervención psicoterapéutica. Bueno, han habido autores que han propuesto distintas formas de abordar la adicción a los videojuegos, como lo son Marco y Cholis del año 2013, quienes propusieron la terapia cognitivo-conductual, la de las 5 fases. También los mismos autores del año 2017 propusieron esto del control de las técnicas de impulsividad. Torres del año 2017 propuso el programa de intervención PIPATIC, en donde abordan distintas dimensiones de las personas. Y por último, Piñas y Chivato, el año 2020, propusieron un tratamiento integral en donde se abarca la familia y el contexto educativo en el que se desenvuelven los niños y adolescentes.
Los objetivos de mi investigación fueron caracterizar estrategias de intervención psicoterapéutica en niños y adolescentes tratados y dados de altas por adicción a videojuegos entre septiembre del 2017 a septiembre del 2022 en Chile. Los objetivos específicos son el identificar las características sociodemográficas de los pacientes, niños y adolescentes atendidos por adicción a videojuegos, indagar los tipos de intervención que realizan psicólogos de Chile en sus pacientes, niños y adolescentes que presentan adicción a los videojuegos, explorar los resultados de las intervenciones según los profesionales realizadas en los pacientes, niños y adolescentes atendidos por adicción a videojuegos, y por último, describir las características de los videojuegos que producen adicción en los niños y adolescentes atendidos. El método de mi investigación, bueno, el diseño fue un enfoque cualitativo. Ok, problemas técnicos. El diseño de mi investigación fue con un enfoque cualitativo y un diseño fenomenológico. Los participantes fueron psicoterapeutas infantos juveniles, ya sean con consultas privadas o públicas en Chile, y con un muestreo probabilístico por conveniencia, siendo estos informantes claves. Fueron 7 informantes claves. La unidad de observación fue una terapia guiada, es decir, terapeuta y el niño, y la unidad de análisis fueron los tratamientos psicológicos por adicción a videojuegos en niños y adolescentes de Chile que hayan recibido un tratamiento completo entre los años 2017 y 2022. Ahí están los criterios de inclusión y exclusión que incluí para seleccionar a los participantes. Los instrumentos que utilicé fueron una entrevista semiestructurada y un cuestionario de elaboración propia. Ahí hice una triangulación de la información y eso me permitió recabar toda la información que pude obtener. Bueno, respecto al procedimiento, primero se le dio una carta informativa y un consentimiento informado a los participantes, luego se confeccionó un cuestionario, el cual fue prepiloteado por un experto. Hice una elaboración de la entrevista semiestructurada, luego estuvo la selección de los profesionales psicólogos. Se coordinaron las entrevistas, hubo trabajo de campo y por último se tabularon los datos, los resultados. Estos fueron analizados con contenido temático y en Excel. Fue un análisis de contenido temático y se utilizó Excel. Las consideraciones éticas para este estudio fueron la confidencialidad, el secreto profesional, el respeto por la autonomía, el bienestar, honestidad y la sinceridad. Resultados. Bueno, dividí los resultados en 4 categorías para que se haga mucho más fácil de entender. Y en primer lugar, la adicción a los videojuegos, bueno, las causas que señalaron los profesionales fueron que hay un trauma complejo, el contexto en el que uno vive también influye harto, la libertad sin castigo, sirve también como una forma de regulación emocional y gratificación. Esas serían las causas de la adicción a los videojuegos. Las consecuencias serían dificultades en la socialización con otros, dificultades en el ámbito académico y emocionales, y problemas con la rutina. Que esto fue algo que se repitió muchas veces. La comorbilidad con otros trastornos, por ejemplo, el trastorno de espectro autista, trastorno de déficit atencional con hiperactividad o sin hiperactividad y el trastorno posicionista desafiante. Es necesario también diferenciar el profesionalismo con lo que es la adicción a los videojuegos, ya que hay niños y adolescentes que se quieren dedicar a esto, que lo toman como un deporte y tienen entrenadores, tienen kinesiólogos y a distintos profesionales que los apoyan. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque puede cambiar mucho el punto de vista en el que se ve el problema. Por ejemplo, hay niños que se quieren dedicar a eso, como les decía, y hay otros que efectivamente tienen una adicción a los videojuegos. Las variables sociodemográficas son que la adicción a los videojuegos se ve más con mayor frecuencia en los hombres y con un nivel socioeconómico medio alto, porque tienen más acceso a los recursos. El Sí, motivo quedan de como cuatro consulta en minutos. psicoterapia, ¿cómo? Por si acaso, quedan como 4 minutos, por si acaso.
El motivo de consulta en terapia, bueno, en general los consultantes no llegan directamente por la adicción a los videojuegos, sino más bien son los padres quienes se preocupan por las actitudes que tienen estos. Respecto a la intervención, bueno, las etapas de la intervención fueron, todos concordaron en que son el diagnóstico, la intervención psicoterapéutica y la psicoeducación. Los objetivos son el retomar buenos hábitos, el fortalecimiento personal, la expresión y gestión de emociones, la conciencia del problema, modificar pautas de interacciones familiares también. Los enfoques psicológicos que más se utilizaron, según los profesionales, son el modelo sistémico, el psicoanalítico, cognitivo-conductual y el cognitivo posracionalista. Bueno, es importante señalar que el rol de la pandemia fue fundamental para que haya un boom en esto de los videojuegos, ya que los niños era la única forma en la que socializaban con otros y formaban lazos. Hubo un incremento en el uso de los videojuegos y los juegos que más consumieron los niños y adolescentes fueron el Call of Duty, el Roblox, FIFA y Minecraft. Y bueno, ahí están los otros juegos que mencionaron los profesionales. Bueno, ahora como hallazgo dentro de la investigación, se observó que dentro de las características sociodemográficas de los pacientes, niños y adolescentes atendidos por adicción a videojuegos por parte de los profesionales entrevistados, estos pertenecen al rango etario entre los 3 y los 16 años de edad, provenientes de una familia con nivel socioeconómico medio alto y de las ciudades de Temuco, Santiago y Concepción. Se evidenció que era más común en hombres que en mujeres, y tanto la prevalencia por sexo como la concordancia del grupo etario están de acuerdo con algunas investigaciones internacionales. El enfoque psicológico para tratar a la adicción a los videojuegos, en la mayoría de la literatura, es el cognitivo-conductual, dado que se enfoca en brindarle herramientas al sujeto que padece dicha problemática con el fin de enseñar a adquirir otra conducta al momento de querer jugar. Y es un enfoque más individualista. Y al ser más pedagógico, este enfoque vuelve al paciente más individualista, como les decía, lo que lo hace más responsable de sus decisiones y acciones. Sin embargo, la mayoría de los profesionales entrevistados señalaron que seguían un enfoque sistémico familiar, ya que es un tratamiento que es más integral y abarca mayor contexto en el que se desenvuelven los niños y adolescentes. Los tipos de intervención, bueno, es necesario diferenciar entre el enfoque, estrategia y técnicas utilizadas. Las estrategias más utilizadas fueron la terapia de mentalización, modelo de Beck y modelo de reducción del daño, y en la literatura se habla de enfoques o técnicas. Bueno, y por último, las características de los videojuegos son que el objetivo principal es eliminar y o ganarle a un otro, dado que de esta manera se obtiene un mayor gratificación. Los juegos más consumidos son el Call of Duty y el FIFA. Y esto se menciona tanto en la investigación mía como en las investigaciones de otros autores. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofi. Bueno, muchas gracias a nuestras cuatro expositoras. Lo hicieron súper, súper bien. Así que por temas de tiempo vamos a tener que dejar un poco en pausa el tema de las preguntas, pero igual comentarles que puras felicitaciones en la cajita de cuestiones y respuestas, ¿ya? Así que ahí, bueno, vamos a consultar si es que puede haber alguna otra instancia o algún otro espacio para que puedan en el fondo responderlas porque están súper interesantes las consultas. Florencia, ¿tú quieres decir alguna cosita? Sí, yo quería preguntar, porque yo sé que están muy cortos de tiempo, pero quería saber si es que puedo resumir muy corto la pregunta, porque me parece muy importante aclararlo igual. Súper. ¿No alcanzamos ahora? Entonces, así, flats, dale nomás. Ya. Lo que me había preguntado Pablo, que muy interesante la pregunta, porque yo también me había hecho esa misma pregunta, si realmente. ¿Por qué no había dejaste por empatía y además cómo se explicaba la sensación de alerta? Entonces, hay algo muy importante que
por explicar, que es que el desgaste por empatía tiene síntomas y características, y una de esas es la sensación de alerta. Pero la sensación de alerta, dentro de la definición de lo que explica Figley, de simplemente sensación de alerta, la define como una persona que está constantemente alerta y muy atenta a su alrededor, pero no explica que la causa sea necesariamente por empatía. ¿Qué es lo que pasaba con, por qué nombro eso? ¿Qué es lo que pasaba con las personas de las entrevistas de los trabajadores de ritos y ceremonias? Ellos sentían sensación de alerta, pero porque las personas, o sea, porque, por ejemplo, decían que estaban más atentos a las situaciones de muerte, a evitar la muerte de ellos, más que evitar el dolor. Y eso se relaciona más con estar expuestos a la muerte, a las sensaciones de muerte, más que por que yo pudiese sentir el dolor que podría fallecer mi hijo, mi hija o ellos mismos. De hecho, en la entrevista comentaban que les daba miedo como estaban más atentos al cruzar a la calle, porque están conscientes de que existe la muerte. Entonces, muy resumido, si es que hay otra oportunidad para explicarlo un poco más, feliz de poder hacerlo, pero para que quede claro esa parte y en la parte de por qué no hay desgaste por empatía, porque se ve que no, según la literatura hay mucho factor protector en este caso, que es el apoyo con el equipo, que eso da mucho peso, se comentó mucho en las entrevistas. Y muy poco dolor hacia lo que sentían las otras personas. Eso resumidamente. Intenté hacerlo lo que más pude. Súper. Perfecto. Entonces, bueno, ahí en el chat nos están comentando que eso, muchas gracias Martín, de que pudieras responder ahí mismo en el chat. Así alcanzan por lo menos a leerlo y queda ahí el registro. Así que, bueno, finalizamos con entonces el primer panel. Agradecer nuevamente a todas las expositoras. Así que ahora, bueno, vamos a tener un súper mini, mini break para poder en el fondo iniciar el segundo panel. Y ahí, bueno, me confirma Carla si en el fondo nos tenemos que cambiar. Bueno, nosotros nos cambiamos de link. Así que en ese sentido, nos vemos al tiro en el otro panel que igual va a estar muy, muy interesante. Para los asistentes, ellos tienen que ingresar en 3 minutos. Nosotros nos vamos al tiro al otro Zoom. Perfecto. Así que los asistentes ya saben, en 3 minutos alcanzan a ir a buscar un vasito con agua y nos vemos en el próximo panel.